Bueno, pues nada, arrancamos si queréis. Lo primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, que hoy viernes por la tarde, después de trabajar y tal, tiene siempre mucho mérito. Y bueno, sabéis que la jornada de insuficiencia cardíaca, pues arriba está la otra sala, ¿no? Con todas las novedades de insuficiencia cardíaca, que evidentemente hay mucho y es un tema muy de moda. Pero al final el día a día, ¿no? Y la atención de los pacientes, vamos, evidentemente que la enfermería sois un pilar absolutamente básico y más cosas que evidentemente vais a tener que seguir haciendo y desarrollando en el campo de insuficiencia cardíaca, porque vamos, como antes lo hablaba con Julio, es decir, sois el pilar de las unidades de insuficiencia cardíaca y del proceso de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, oye, agradeceros todo vuestro trabajo, toda vuestra implicación, todas las cosas nuevas que estáis haciendo, porque al final redundan en la salud y en el beneficio de todos los pacientes, ¿no? Para eso es un poco para lo que estamos. Y nada, agradecer a Pfizer un poco el patrocinio y el apoyo de esta jornada, y yo sinceramente tampoco voy a quitaros más tiempo, ¿no? La primera de las sesiones la dará Ainhoa Larumbe, enfermera del hospital de Denia, en el que, bueno, hablaremos sobre prescripción de fármacos por enfermería, ¿no? Yo creo que este es un punto siempre de debate, ¿no? Yo creo que, vamos, está claro que estáis súper preparadas para poder prescribir, pero bueno, vamos a ver un poco toda esa parte legal, no legal y un poco dónde estamos a día de hoy, ¿no? Muchas gracias y, bueno, espero que tengáis todos una buena tarde y sobre todo muy, muy productiva. Así que nada, y no, cuando quieras. No te veías. Hola, buenas tardes. Soy Ainhoa, trabajo en el Hospital de Denia. Primero agradecer a la organización y a Pfizer que siempre pues tiene un espacio para que podamos hablar y comentar todos los avances y cosas que hacemos las enfermeras. José me dijo que tenía que hablar de prescripción enfermera con un título mito o realidad. No sé si al final de la charla llegaremos a saber si es una realidad o un mito, pero bueno, yo creo que bueno, algo tenemos mucho que decir sobre la prescripción. Un poco antes de empezar había que definirlo, puesto que ya simplemente con la definición de prescripción ya hay mucha polémica, puesto que según la Real Academia Española, prescribir es acción efecto de prescribir y recetar es prescribir un medicamento con expresión de dosis, preparación y uso. En principio son sinónimas, pero no. Ya hay autores que dicen que la receta se puede realizar a través de un sistema informático que no necesita de personas, bueno, y que la prescripción sí que necesita de un diagnóstico, valoración, intervenciones, objetivos. Entonces, también nosotras, las enfermeras, tenemos los diagnósticos MANDAT, que desde 1947 se dedican a crear diagnósticos que los cuales se basan en unos objetivos NOC y se ejecutan mediante unas intervenciones NIC. Por tanto, ¿cómo definimos la prescripción de enfermera? Pues si por un lado tenemos la definición de descripción y por otro lado tenemos los diagnósticos NAMDA, esta definición es un poco así, pero bueno, es la propuesta de acciones dirigidas a obtener la satisfacción de necesidades de salud a las personas y de la población basadas en un juicio clínico y terapéutico de cuidados. Bueno, pues ya lo tendríamos. Vale, buenas tardes, hemos acabado. No. Hablar de prescripción y enfermería es algo polémico, vamos, siempre. Mientras que en Suecia se empezó en 1989 y ya es una realidad la prescripción, en el resto del mundo está instaurada la prescripción enfermera y funciona muy bien. Lo que me ha llamado la atención es que en países como el Reino Unido, Australia, Canadá, que muchos de ellos, los médicos, son los que se oponen verbalmente a que la enfermera prescriba, las enfermeras españolas que trabajan allí prescriben sin problema. ¿Por qué aquí en España no lo conseguimos? Pues un poco para verlo, había que ver un poco la situación de nuestra profesión en España. Es decir, nosotros nos remontamos al 1857, estaban los practicantes, aunque todavía nos llaman practicantes, también hay que decirlo. Luego pasamos a ser título de enfermera, pero seguía estando la enfermera era la mujer y el practicante era el hombre. Ya cuando conseguimos ser ATS ya fue fantástico, en 1892 llamamos ATS, asistentes técnicos, qué bien. Y ya cuando llegamos a la universidad, fantástico. Luego llegan las especialidades. Si nos pusiéramos a hablar de las especialidades, que yo creo que el problema básico de que no podamos prescribir y que haya tanto problema con la enfermería es que no estamos especializados, pero bueno, yo creo que este melón José mejor lo dejamos, ¿no? para otro momento. Y ya entre 2010 y 2011 llegamos al grado de enfermería. Por tanto, igual,
Viendo toda esta evolución, podemos ver que hasta 2015, con respecto a prescripción, estábamos en una situación pues alegal. Íbamos haciendo pues lo que nos decían, lo que iban haciendo nuestras enfermeras más mayores y tal. Llegó el 2015 y nos dijeron que era ilegal, que todo lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo mal. Y ahora estamos en puertas de conseguir que la prescripción sea un hecho, al menos de manera legal, que consigamos tener un respaldo. Bueno, todo esto empieza en 2009, cuando en la ley del medicamento hay un apartado donde dicen que los enfermeros podemos usar y utilizar productos sanitarios y medicación que no esté sujeta a prescripción médica. Entonces ahí ya se abre un camino en el cual se empieza a trabajar. Llegamos al 2011, en el 2011 nos dan un poquito más, nos dicen que cada enfermero tendrá que estar facultado individualmente, pero que podemos prescribir medicación con medicamentos y productos sanitarios. Entonces, ante esta situación nos surgen tres modelos de prescripción. Hay más, pero yo creo que estos son los que más vamos a usar. Tenemos la prescripción autónoma, que está basada en un diagnóstico del plan de cuidados y que es medicación que no está sujeta a prescripción médica. Por otro lado, tenemos la prescripción colaborativa, en la cual se realiza junto con un prescriptor distinto, que en nuestro caso es un médico pues, o un cardiólogo. Son todos medicamentos prescritos sujetos a prescripción médica y el enfermero es el que realiza los cambios. A nosotros esto nos puede sonar un poco a titulación, porque nosotros estando en ICE es lo que realmente nos suena a titulación. Y luego está una tercera forma, que es la dirección de grupos, que es unos protocolos predeterminados de medicación, en la cual se deja muy claro cómo hay que administrarlo y cuándo. Pero todo esto, en Andalucía, en el momento que en 2009 se aceptó que enfermería podía prescribir, lo publicaba en el BOJA dejando muy claro que enfermería podía prescribir medicamentos no sujetos a prescripción médica, medicamentos, productos sanitarios, y en aquellos que tenía que colaborar con médico y odontólogo, pues dejar unos protocolos muy bien escritos para que la enfermería pudiera elaborar esos cambios que fueran necesarios. ¿Qué pasa? Que, como siempre, pecamos de no reflejarlo ni hacer estudios de lo bueno o malo que fue esto. Y lo único que se detectó fue que se bajó el gasto sanitario en tiras reactivas de glucemia. Se bajó, creo que casi un 20% el gasto sanitario. Entonces, algo hacemos bien y algo podemos hacer mucho mejor. Pero el Real Decreto 954 de 2015 lo manda todo un poco al traste, porque dice que sí, que podemos prescribir, pero tenemos que acreditarnos, pero no solo acreditarnos a nivel de la comunidad autónoma, sino que acreditarnos por la comunidad autónoma y luego aparte a nivel nacional. Y que todo lo que hagamos, todo lo que prescribamos, antes ha tenido que ser prescrito por un médico, haberle dado el ok, es decir, todo lo que habíamos conseguido se va al traste, que es cuando no podíamos poner apósitos, no podíamos poner ningún tipo de pomadas a la hora de hacer curas, algo esencial en nuestra profesión. ¿Qué pasó? Que los colegios de enfermería y los consejos generales dijeron que había cosas que había que cambiar. Y pusieron como los pilares o la manera de que tenían que volver a dar una vuelta a todos estos, los que mandan un poco. Entonces, los tres puntos claves es que los productos sanitarios y medicamentos que no necesitaban prescripción médica, podíamos prescribirlo, puesto que bajo nuestra responsabilidad como profesionales podíamos hacerlo. Luego estaban los medicamentos con prescripción médica que no necesitaban un diagnóstico médico, como pueden ser las insulinas, las vacunas, en caso de las matronas, la oxitocina, los calmantes, que eso se llegara a unos protocolos a través de los cuales tuviéramos unas pautas para seguir. Y luego la prescripción sujeta, esa prescripción médica, pues lo que más a nosotros nos puede ocupar, que una vez estuviera prescrito por el médico, fuéramos nosotras las que pudiéramos, basándonos también en los protocolos y en unas guías, en modificarlos. Y todo esto sin tener que acreditarnos de una manera extra. Y esto lo digo porque, mirando, preparando la charla, encontré este marco referencial de prescripción enfermera, donde hace una comparativa. Entonces, nosotros, enfermería, tenemos farma, tanto a nivel de nutrición y dietética como farmacología clínica, y tenemos estos créditos. Odontólogos, que prescriben sin problema, tienen esto, y podólogos tienen estos créditos. Yo no voy a decir más, yo creo que estamos perfectamente capacitados para hacerlo. Y este año, en agosto, la consellería ya nos ha acreditado para ser enfermeros y poder titular.
A modo de que veáis cómo funciona, yo de vosotros me metería en la página de consellería, en acreditación enfermera, buscaría el listado de enfermeros acreditados, porque podéis llevaros una sorpresa y que no estéis acreditados, y si no, acreditaros en un formulario muy sencillo. Las bases es ser enfermera y haber estado trabajando un año en la sanidad pública. Eso es lo que exigen básicamente, ¿vale? Bueno, y esto en la insuficiencia cardíaca, que es lo que nos ocupa hoy, ¿nos sirve? ¿No nos sirve? ¿Realmente necesitamos prescribir? ¿No necesitamos prescribir? Bueno, pues las guías que han salido este año continúan haciendo hincapié en que todo paciente con insuficiencia cardíaca tiene que estar dentro de una unidad multidisciplinar. En esa unidad multidisciplinar estamos nosotras, y nosotras somos fundamentales. Eso lo tenemos que tener claro. Mi doctora Julia Seller siempre dice que una unidad de insuficiencia cardíaca sin enfermera no es una unidad, es una consulta mono, ¿cómo dices, Julia? Monográfica. ¿Vale? Es decir, somos fundamentales y lo más importante es que nos lo tenemos que creer y tenemos que saber que podemos hacer mucho más de lo que hacemos. Porque aparte las guías, que sabéis que son la Biblia para la insuficiencia cardíaca, tienen estas unidades multidisciplinares, tienen unas características y unos componentes. Y dentro de los componentes está optimizar el tratamiento farmacológico. Por otro lado, tenemos que en las guías nos dicen cuáles son los pilares básicos del tratamiento para el paciente con insuficiencia cardíaca con FEV reducida. Y nos dicen también cómo tenemos que hacer esa titulación, es decir, nos explican por dónde empezar y por dónde acabar. Y realmente eso lo dicen las guías, pero ¿es importante esta cuádruple terapia? ¿Es importante que nuestros pacientes estén bien con la medicación? Pues bueno, este es un estudio que compararon un grupo control que estaban tomando betabloqueantes y ECAS varados. Es el grupo control que lo sacaron del ensayo Énfasis. Y lo compararon con un grupo de pacientes que tenían la cuádruple terapia. En ellos se observó que en pacientes menores de 55 años, pacientes con toda la terapia para insuficiencia cardíaca ganaban entre 5 y 6 años de vida. Y pacientes mayores de 65, 4 años de vida. Yo creo que si podemos darles más años de vida a nuestros pacientes, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y nosotras también podemos, no solamente cosa de los cardiólogos. Bueno, sobre titulación, ¿qué tenemos o qué sabemos? Estos son unos estudios un poco antiguos, porque los SARMIS no estaban ni comercializados, pero para ver la situación como está, me parece bastante interesante. Son unos estudios donde se ve que hay casi un 97% de los pacientes estaban tomando betabloqueantes y un 67% estaban tomando antagonistas mineralocorticoides. De ellos, solamente el 30% llegaban a tratamiento máximo optimizado o tolerado por el paciente. ¿Cuáles fueron las causas? Pues un tercio de ellos por problemas de titulación, otro tercio porque los efectos secundarios, y había un 30% que no estaba, no sabía por qué. No se sabe por qué. Pues así están. Y en España, el estudio, más o menos los datos eran bastante similares. Con respecto a la titulación, en Europa, ¿qué es lo que hacen? Pues en Europa el 85% de las enfermeras que están especializadas en insuficiencia cardíaca y en cardiología, estando especializadas en una formación, son las que titulan la mayoría de estos fármacos. Y en España, ¿qué es lo que hacemos? Pues no me lo podía creer. En España, pues nada, había menos mal que tenemos el estudio TIFIC, que es que yo creo que más o menos los que estamos aquí todos sabemos que es este estudio, que es un ensayo que se hizo en España, en 20 hospitales por todo el territorio, con pacientes con debut de IC, con FEVI reducida. ¿Quiénes realizaban, comparaba la titulación por parte de enfermería con los cardiólogos? ¿Quién realizaba la titulación? Pues enfermeras especialistas en cardio y insuficiencia cardíaca, enfermeras gestoras de casos o de práctica avanzada, y siempre tenían un contacto directo con el cardiólogo. Y estos fueron los datos. Tanto en betabloqueantes como en YECAS había una diferencia estadísticamente significativa. Pero no solamente que lo hacíamos igual, sino que en este caso, comparándonos con nuestro gol estándar, que son los cardiólogos, lo hicimos hasta mejor, con mayor número de visitas, y los efectos adversos realmente fueron los mismos. O sea, no había más efectos adversos porque prescribía una enfermera o prescribía un cardiólogo. Entonces, este estudio, ¿cómo lo diseñaron? El facultativo, el cardiólogo, hacía la prescripción. De manera consensuada, se planificaba el proceso de titulación y comenzaba ese proceso
¿Cómo? Pues con monitorización clínica, monitorización analítica, educando al paciente, detectando problemas, los modos de solucionar los problemas, y estaba muy bien estructurado cómo subir, bajar o mantener la dosis. Y cuando había efectos adversos, los definían y con la gravedad. Por tanto, hay evidencia científica que podemos prescribir igual o incluso mejor. ¿Vale? Entonces, nuestra experiencia, ahora os voy a hablar un poco de nuestro hospital, un poco cómo lo hacemos o cómo lo hemos planteado. En nuestro hospital tenemos todas las historias clínicas de los pacientes, están informatizadas, por tanto, sacar datos les es bastante sencillo. Y lo que hicimos fue sacar los datos de los pacientes con medicación para insuficiencia cardíaca y cuántos de ellos tenían dosis máxima. Vimos que los datos eran mejorables. Entonces, esta es una historia clínica de un paciente normal, la que tenemos nosotros, y tenemos la carpetita de enfermería. Dentro de esta carpeta de enfermería tenemos una pestañita de titulación, donde ponemos pues, si hay algún tipo de estos síntomas, para que si hay alguno, pues directamente no nos deja entrar en la pestaña de titulación. Una vez entramos en la pestaña de titulación, tenemos pues, todos los medicamentos. Veréis que no están los ISGLT2, porque cuando hicimos esto todavía no estaban adaptadas en las guías, ¿vale? Entonces, basándonos en la tabla de las guías de cómo titular, tenemos cada uno de los medicamentos, cómo ir haciendo la titulación de fármacos. ¿Pero qué pasó? Como dice Mafalda, como siempre lo urgente no deja tiempo a lo importante, y vino el COVID, y todo ese proyecto que teníamos ya con mucha ilusión, yo había estado formándome con Julia, mientras ella pasaba consulta y titulaba para ver realmente, porque bueno, podemos saberlo, pero también nos tienen que enseñar, ¿eh? O sea, que no nos vengamos arriba ahora a titular todo el mundo, hay que aprender a titular y saber lo que llevamos entre manos. Entonces, se paró un poco todo y estamos otra vez retomando todo esto de la titulación. Pero bueno, si hablando un poco del COVID y a colación un poco, podemos sacar algo bueno del COVID, es que nos ha enseñado que la telemedicina funciona, porque hemos estado tratando a los pacientes, pero sin verlos, realmente con el teléfono. Todos nosotros en nuestro hospital hemos creado una aplicación. Hoy en día todo el mundo lleva un móvil con acceso a internet y que nos podemos descargar una aplicación. Esta aplicación, lo que hace el paciente se la descarga, funciona con su número de SIP y luego el sistema les envía una contraseña y luego ya entra en la aplicación. Es una aplicación muy sencillita donde básicamente les preguntamos si tienen ortopnea, si tienen disnea paroxística nocturna, si notan que han tenido que hacer manejo flexible de diuréticos y nos apuntan diariamente peso, tensión y frecuencia. Con esto lo envían y a mí, mágicamente, si Florence Nightingale viera esto, sería la bomba. Apagaba la velita esta que llevaba por la noche ahí en Crimea, ¿eh? Bueno, y aparece en la historia clínica del paciente. Y a mí, cuando entro en el paciente, me sale esto, que es lo que ellos han rellenado en su casa y me lo mandan. Pero también yo puedo escribirles desde la historia clínica, a ellos les llega un mensaje y ¡tachán! El paciente está en su casa y yo lo recuerdo que no debe ver más de litro y medio. Entonces, esta magia, ¿cómo ocurre? A ver si os lo explico, porque es un poco complicado. Del móvil pasa al Cerner, que es nuestro sistema informático. Entonces, lo que ha hecho el hospital ha sido comprar un sitito en Amazon Web Service y está Cognito, que es un poco el que manda de todo, y está ahí dentro de un búnker. Y a ese búnker solo se puede entrar por esta puertecita que se abre cuando Cognito le manda al paciente la clave de acceso. Entonces, el paciente mete la clave de acceso, nos manda los datos y va para Cerner y de Cerner para ellos. Y todos esos datos se quedan durante 5 años ahí en la nube. Por lo tanto, los pacientes firman su consentimiento informado por la protección de datos y todo eso. Por tanto, y un poco ya, y acabo, pues sí, ya acabo. Esta frase me parece buenísima, de Miguel de Unamuno. Deberíamos tratar de ser los padres de nuestro futuro en lugar de ser los descendientes del pasado. Esto es que nos define. ¿Quién no ha oído? ¡Uy! Esto siempre se ha hecho así. No, 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 no. Eso es cosa de médicos. Tenemos la formación,
puesto que estamos formadas, somos unas enfermeras que estamos muy bien formadas y tenemos una formación que nos avala. Tenemos unas guías de práctica clínica que nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Tenemos unos cardiólogos que yo creo que todos los cardiólogos están a favor de que la enfermera titule, o sea, que nos pueden también formar. Tenemos evidencia científica, puesto que el estudio TIFIC no muestra que lo hagamos igual y ni que hay inferioridad, nos dice que podemos hacerlo. Entonces, tenemos las nuevas tecnologías, que podemos hacer miles de cosas con los pacientes. ¿Qué pasa si no titulo? ¿Soy peor enfermera? No, ¿qué va? Pero por no hacerlo sí podemos ser mucho mejores. Muchas gracias. Y que no exista una especialidad, a lo mejor, de enfermería en cardiología. Desde eso, ¿cómo es posible? ¿No? Es verdad que enfermería, uno de los problemas es que te toca ahí y te ha tocado ahí, a lo mejor no puedes decir, ¿no? Efectivamente. Eso sería fundamental porque podríamos ya más especializarnos mucho más. Bueno, Elena no me puede decir también que es así. Si fuera una realidad, estaríamos mucho más cerca. Bueno, yo creo que la especialidad sí que sería bueno. Sí, pero... Sí, hay que trabajar en un ámbito concreto y formarte en un ámbito concreto. Lo cuidado con las superespecializaciones, que a veces son un poco problemáticas. No, tampoco superespecializarse, pues pero el cardio, sí, la cardiología... Pero seguir para todo no tiene sentido a fecha de hoy. No hago el sistema como en otros países, que tienen su forma de acreditación y vas aumentando de... Tú cambias de figura y la figura tiene más responsabilidades porque tiene más formación y... Ahí sí, pero es todo para seguir sirviendo para todo a fecha de hoy. No tiene ningún sentido. No. Sí, yo no sé tú como enfermera, el miedo a la hora de, por ejemplo, cuando recibes una, ahora en la época de pandemia, ¿no? Que hemos hecho muchas visitas de forma telefónica, nosotros también, ¿no? Y a lo mejor eso ha ayudado también, muchas veces no ha perdido el seguimiento de los pacientes, o estar en contacto con ellos y detectar posibles descompensaciones o ajustarlas sin necesidad de unir al hospital. Ese momento en el que tenga un paciente y dice, oye, estoy aumentando de peso y... Eso es lo difícil, ¿no? Saber, hace falta una formación para saber hasta dónde puedo llegar yo tratando a ese paciente, ¿no? Entonces, muchas veces, no sé tú cómo te habrás sentido, ¿no? Si puedes contar un poco tu experiencia. A ver, yo creo que es fundamental el estar formado, o sea, no puedes llegar a una unidad de insuficiencia cardíaca y ponerte a titular, a subir y bajar diuréticos como si esto fuera, porque yo creo que hay que saber lo que te llevas entre manos, o sea, no puedes hacer las cosas sin estar formada, pero una vez que ya sabes... Te has formado, ya sabes lo que haces, yo creo que un paciente te llama, te da sus signos y síntomas, yo creo que estamos capacitados para, aparte, por ejemplo, con los diuréticos, a mí me parece un poco absurdo que yo no pueda decirle a un paciente, súbase el seguril uno más al día, pero sí le puedo explicar el manejo flexible para que él lo haga en casa. Eso es un poco dónde estamos, ¿sabes? Pero yo creo que una vez que estás formado, una vez que, por supuesto, la formación es fundamental, y que saber lo que llevas entre manos, yo creo que eso sí que se puede hacer, valorarlo pues con lo conocemos todos, los signos que tienen de descompensación, además muchas veces te lo explican de libro, o sea, las que te lo dan de libro. Eso es lo que os puedo decir. ¿Ya está? Pues vale. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, tenemos a la doctora Elena Chover, nos va a hablar del diagnóstico de amiloidosis cardíaca por transtirretina desde el punto de vista teórico y de enfermería. Uy, uy, uy. Madre mía. Bueno, creo que la doctora Elena Chover ha sido profesora de muchos de nosotros. Sí, pero si no, iba a preguntarlo, pero mejor no lo pregunto porque... Es un placer tenerla aquí con nosotros. Igual no sale bien la opción. Iba a preguntar quién sabía lo que es la amiloidosis cardíaca. ¿Quién ha oído hablar de esto? ¿De la amiloidosis cardíaca? ¿Está bien? ¿En serio? Sí, ¿no? Sí. Ah, vale. ¿Entonces os cuento lo que es o no? Sí. Hace 6 años esto, yo no sabía lo que era hace 2 meses, 3 meses, 5 meses. ¿Verdad? Es la gran desconocida, ¿no? Ahí cuando me dijo, tienes que hablar de amiloidosis cardíaca. Ay, pero no. ¿Qué es esta? Esta la nuestra, ¿eh? Y yo dije, sí, claro, y eso que no lo sé.
Bueno, pues desde que él me lo dijo, todos los días me encuentro ahí a los pacientes que tienen amiloidosis cardíaca. Claro, porque si no sabes lo que es, no lo buscas. Pues yo pregunto si sabéis lo que es, porque en realidad la amiloidosis es una... es un problema en el que hay una mala síntesis de las proteínas. Síntesis anómala de las proteínas, de una determinadas proteínas que se pliegan de forma incorrecta y se van acumulando en determinados tejidos. Amiloidosis cardíaca afecta al corazón, pero se pueden acumular en cualquier otra estructura anatómica. Se pueden acumular en los nervios, aparecen síntomas nerviosos, aparecen neuropatías, se pueden acumular a nivel renal, aparecen problemas renales. Entonces, esa alteración en la síntesis de proteínas, que puede ser por múltiples circunstancias, y aparecen manifestaciones, como digo, a distintos niveles. Por eso las amiloidosis son un problema sistémico que va a requerir de un manejo multidisciplinar. Bueno, pues si va a ser multidisciplinar, porque va a afectar al sistema nervioso, al sistema renal, a problemas de salud, porque no aparece la enfermería que es multidisciplinar, que siempre nos ponen ahí los multis, pues tenemos también los multis. ¿Y qué podemos hacer dentro de todo este proceso? Bueno, a nivel cardíaco, a nivel de problemas cardíacos, hay varios tipos de amiloidosis que van a participar, y lo que va a aparecer es cambios estructurales, cambios anatómicos, y por tanto van a aparecer cambios funcionales en ese corazón, que va a hacer que aparezca una cardiopatía de tipo, una sintomatología de una cardiopatía de tipo restrictivo, y aparecen manifestaciones de tipo insuficiencia cardíaca congestiva. Con lo cual, ¿dónde podemos encontrar a estos pacientes? En las unidades de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Nos vamos a ver. Con etiqueta o sin etiqueta de amiloidosis, pero van a estar en las unidades de insuficiencia cardíaca, porque en la mayoría de unidades de insuficiencia cardíaca, ¿cómo llega el paciente? Pues después de un episodio de hospitalización, o enviado directamente desde atención primaria por esas manifestaciones compatibles con insuficiencia cardíaca, o durante ese episodio de hospitalización, ahí lo captamos. Pero posiblemente no sabemos si en ese origen de su insuficiencia cardíaca puede haber una amiloidosis. Y esa es la idea, intentar identificar a esos pacientes que pueden tener una amiloidosis. La amiloidosis cardíaca es una patología que es progresiva, tiene mal pronóstico. Aparecen síntomas debilitantes, intolerancia a la actividad física, aparece empeoramiento de la calidad de vida. Todo esto supone el aumento de visitas al centro, el contacto con el sistema sanitario, hospitalizaciones frecuentes, ingresos, visitas a urgencias, hasta que se establece ese diagnóstico. Esto suena al paciente este que viene un montón de veces a urgencias, lo incluimos en la unidad y intentamos evitar esas múltiples hospitalizaciones, pero alguno de ellos pues no acaba de funcionar bien el manejo del tratamiento. Esos pacientes los que tenemos que ir sospechando que a lo mejor hay algo más en la génesis de su insuficiencia cardíaca, sobre todo en aquellos con insuficiencia cardíaca de fracción y eyección preservada. Es un problema que tiene supervivencia breve, al menos desde el diagnóstico. El problema es que a veces se tarda mucho tiempo hasta el diagnóstico. Si dicen los estudios que la media hasta el diagnóstico son 3 años y la supervivencia de la amiloidosis, según el tipo, porque tenemos diferentes tipos, ahora veremos, puede ser desde 6 meses hasta 3 años, añadirle además los 3 años que hemos tardado a diagnosticar, o que se ha tardado a diagnosticar de media. Sí que es verdad que muere por problemas de cualquier tipo, aunque especialmente eventos cardiovasculares, por esos cambios estructurales. Ese retraso en el diagnóstico, esas múltiples visitas a urgencias, esa sintomatología frecuente, va a empeorar su calidad de vida y va a hacer que tenga una situación más problemática. Y fijaos lo que dice ahí, el tratamiento sintomático reduce la morbimortalidad. Una de las cosas que hacemos en nuestras unidades es el manejo de la sintomatología, el ajuste del tratamiento farmacológico en función de la sintomatología, más en algunos tipos de pacientes, cuando pacientes más mayores, y que el objetivo va a ser casi exclusivamente el tratamiento sintomático, y eso lo hacen las enfermeras, habitualmente, en las unidades de insuficiencia cardíaca, ¿no? Bien.
no se llama enfermería. Os he dicho que hay distintos tipos de amiloidosis. Hablamos de una amiloidosis primaria, que en este caso que es la amiloidosis de cadena de genes, que está asociada con un trastorno de producción a nivel medular, y esta es la más grave, la que peor supervivencia tiene y la que peor pronóstico va a tener. Y otra amiloidosis, que es la que hasta ahora es la menos diagnosticada, la que más se diagnostica es la amiloidosis primaria de cadenas ligeras, y la menos diagnosticada es la amiloidosis por la retina. Pero el punto está en: no se diagnostica porque no la hay, o no se diagnostica porque no se conoce, y por tanto no se identifica o no somos capaces de identificar a esos sujetos que tienen esa amiloidosis por transfusión retina. Porque ¿qué pasa? Que no hay signos típicos de amiloidosis. Hay indicadores. Hay una situación de los indicadores que nos hacen sospechar que esa persona tiene una amiloidosis. Y que esas manifestaciones que nosotros hemos clasificado, o que el médico ha clasificado como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, o miocardiopatía restrictiva, o X, no amiloidosis, tardamos mucho, como decía, en identificarlo, y a lo mejor por eso no es prevalencia tan baja. Es verdad que se considera una enfermedad rara, que la prevalencia general es muy baja, pero posiblemente hay muchos casos escondidos. Y eso de que hay casos escondidos también nos lo dice que se han encontrado después de las autopsias, en un porcentaje importante de personas, depósitos de amiloide en determinados órganos anatómicos, incluido el corazón. Por tanto, quizá esa persona tenía una amiloidosis que estaba produciendo distintas sintomatologías y que puede ser la que le ha llevado a la muerte o no. Y si os fijáis, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que son esos pacientes en los que el manejo no es tan fácil y que no responden también al tratamiento, y que el tratamiento dura la enfermedad y que a veces cuesta muchísimo que asiste el tratamiento y tienen más complicaciones, y demás, ahí hay un porcentaje importante de pacientes que tienen o que se identifica esa amiloidosis o que se identifican depósitos amiloides. Con lo cual, a lo mejor, una parte importante va a ser buscar ahí, en esa población. Yo creo que cuando veo esa población veo a gente de nuestra unidad, que son principalmente mayores, y son reingresadores y vienen cada tanto tiempo y se descompensa cada 10 minutos y el teléfono y que me echaba y el celular y me sube la pastilla de la tensión, no me la puedo subir porque me baja la tensión, que es un síntoma muy típico, una manifestación muy típica de amiloidosis, es la respuesta al tratamiento y la hipotensión mantenida, pues lo veo ahí, que a lo mejor eso es lo que les pasa. Por eso digo que ahora los veo a todos, cuando vuelvas van a ganar todos ahí, cuando vayan a dar los internistas un poco la data, porque tiene un tiro. Como os decía, hay dos tipos principales de amiloidosis cardíaca. Dos tipos que suponen la mayoría de diagnósticos de amiloidosis. El nombre de amiloidosis viene dado por la proteína que se produce de forma anómala. Luego tenemos otros con otro nombre por ahí, pero principalmente teníamos esos dos. La amiloidosis primaria, en la que el problema está en esa producción de cadenas ligeras que se producen en la médula ósea, y la amiloidosis por transfirretina. La transfirretina es una proteína transportadora, el retinol, que se sintetiza en el hígado, y aquí tenemos dos tipos de amiloidosis. La amiloidosis por transfirretina hereditaria, que es más típica de personas más jóvenes, y ahí lo que tenemos es un trastorno, una mutación genética en la síntesis de esa proteína, la producción de esa proteína. Y la amiloidosis por transtirretina, wild type en inglés, por eso el WT, o natural, que esto supone una degradación de esa proteína con el paso del tiempo y es más típica de las personas mayores. De los pacientes con la wild type suelen ser personas con mayores de 70 años, y los pacientes con la amiloidosis por transtirretina hereditaria son gente más joven, mayores de 50, pero más jóvenes. Esta es de mejor pronóstico, y como os he dicho, la amiloidosis primaria es la que peor pronóstico de estas tres va a tener, porque en muchos casos también se asocia a trastornos de la médula, se asocia a mieloma, por ejemplo. Y eso sí que tiene un pronóstico de vida muy bajito. Aquí tenemos un poquito la explicación de cada una de ellas, aunque no ha ido
adelantando, esta sección es la más diagnosticada, pero es la más diagnosticada porque es la que más se busca. Ya veis, en el algoritmo diagnóstico, como es más fácil identificar la amiloidosis primaria porque hay un aspecto característico que nos lo va a dar. Y tiene manifestaciones, os he dicho que las manifestaciones podían ser a distinto nivel, pero mirad a nivel cardíaco, que el 50, entre el 50 y 70% de las personas con una amiloidosis primaria van a tener manifestaciones cardíacas, y ahí tenemos ostradisnea, edema, eso por definición son manifestaciones de insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, ¿qué diagnóstico le van a poner a esa persona de inicio? Insuficiencia cardíaca. No le van a poner otro. Cuando aparece con esas manifestaciones, nadie va a decir, a lo mejor tiene una amiloidosis. No es lo primero que pasa por la cabeza. Y luego tenemos aquí otra cosa, que es la hipotensión. Son pacientes con tendencia a la hipotensión, incluso síncopes de repetición, o personas que eran hipertensas previamente o tenían diagnóstico de hipertensión y van a pasar a valores normales. Y esto es importante. Y recordad la importancia, estoy en clase explicándolo, pero perdonáis, la semana aguantada os digo, escúchale, hay que explicar a la persona la importancia del control de la tensión arterial. No nos va a enseñar la aplicación de lo que pacientes registran diariamente su tensión. Bueno, pues será. Aparte para el titular de fármaco, pues a veces esto puede ser un signo de alarma de uy, ¿qué ha pasado aquí? Que estamos en una sensibilidad, bajamos la medicación, reducimos los fármacos antihipertensivos y siga manteniendo esa hipotensión. Y como veis, os decía, aparecen manifestaciones también a otros niveles, proteinuria, insuficiencia renal, bueno, pero si esto es un paciente con insuficiencia cardíaca, no lo podemos encontrar. Tampoco es tan extraño. Esto tampoco nos dice que tenga ningún otro problema. Y sí que aparecen manifestaciones a nivel del sistema nervioso como neuropatías autonómicas, y fijaos con este, el síndrome del túnel carpiano, que después lo recogeremos por ahí. Y a José ya tiene una idea para el año que viene. No se puede venir aquí estas cosas. Bueno, y esa es la más frecuente, la más conocida, la más frecuente, la más diagnosticada, la más buscada. Porque después tenemos la amiloidosis por transtirretina, que durante muchos años se ha llamado amiloidosis en vivo. Por tanto, si hablo de los abuelis, y eso es un menos importante, pues ahí está, igual nos es menos buscar. Yo os he dicho que es una proteína que interviene en el transporte de retinol, también se nos va a acumular a cualquier nivel. Aquí veis la proteína de una forma muy bonita, es maravillosa, pero cuando se empieza a sintetizar de forma anómala, formas estructuras extrañas que se acumulan, como veis también, sobre todo a nivel cardíaco y neurológico, sistema nervioso autónomo, ya ven aparecen aquí neuropatías en esta y a otras manifestaciones. Una patología con manifestaciones diversas, tiene problemas renales, al nefrólogo, problemas digestivos, llega digestivo por el que sea, llega a los neurólogos, para neuropatía, le hacen un estudio, llega lo que aquí va pasando el tiempo, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, COVID, no COVID. A 2 meses, 2 años, 3 años, ahí estamos, cada tiempo, en encontrarse el diagnóstico. Ese tiempo que tarda en llegarse al diagnóstico hace que aumente la mortalidad porque el paciente no ha recibido un diagnóstico, un manejo, un tratamiento adecuado y por tanto va a empeorar su situación. Eso es lo que dicen los estudios que tenéis ahí sobre las cifras y que esto veis, lo que os decía, se diagnostica de otra cosa antes de pensar en la amiloidosis. Bueno, ¿y cómo diagnosticamos? ¿Y qué papel tenemos aquí? Porque como era eso, pues, aquí estamos preparados para diagnosticar la amiloidosis. Se nos ha olvidado, ¿eh? Pues, ¿sí? A ver, ¿quién puede hacer un electro? Más o menos, ¿no? ¿Y una ecografía cardíaca? Estamos aprendiendo. Por aquí alguno, ¿eh? Y por ahí también, y no nada. ¿Y una toma de muestras sanguínea? Vale, pues entonces algo haremos, ¿eh? Yo no digo que luego le pongamos el nombre, pero algo podemos hacer. Y además, ya os he dicho que hay una serie de signos de alarma, que es lo que quiero, la idea es que quiero que nos quedemos de qué nos tiene que, a quién tiene que darse cuenta de esto, a lo mejor estamos enfocando el camino por otro lado. Y si ya no hay que con su cardiólogo con los que trabaja, se han ido, ¿no? Pues ahí de fuera. Pero están haciendo un equipo por ahí. Pues ahí es historia. Pues sería a lo mejor es cuestión de repasar las cosas juntos y esto y le damos una vuelta
Porque ¿qué cosas nos tienen que llamar la atención? Los libros dicen que hay una serie de... ¡Ahí! Se ha ido. De indicadores, que le llaman así, bandera roja, por eso quería que se viera el primero, que son los que nos deben hacer pensar que a lo mejor lo que le pasa a esa persona no... o esa sintomatología de insuficiencia cardíaca está relacionada con la amiloidosis. Y en cuanto al electro, pues hay signos típicos, como es el patrón de subinfarto con alteraciones en la onda ST. Y luego hay una discordancia entre el grosor del ventrículo izquierdo y el voltaje del QRS. Porque ¿qué pasa aquí? En uno de los territorios donde se depositan esas proteínas amiloides es la pared del ventrículo izquierdo. Entonces aparecen hipertrofias del ventrículo izquierdo. Unas hipertrofias concéntricas un poco diferente a la hipertrofia típica de la hipertensión arterial, por ejemplo. Y es una de las cosas que hay que este algoritmo o que estas red flags intentan mostrar. Esa hipertrofia del ventrículo izquierdo que asociada a otros indicadores es la que tiene que hacer pensar, sospechar que estamos ante una amiloidosis. Hipertrofia del ventrículo izquierdo junto con otros indicadores que también se puede ver en una resonancia cardíaca. Yo no sé si en vuestro centro de posibilidad de resonancia cardíaca se hacen habitualmente resonancias cardíacas. Esas resonancias cardíacas muestran también esos cambios y también muestran diferentes características de diferentes tejidos y muestran bien los depósitos de amiloide, pero no están disponibles en todos los centros. Escala tampoco diagnostica por sí sola exclusivamente la amiloidosis cardíaca, no permite distinguir un tipo de otro y en algunos pacientes no es tan fácil realizar esa resonancia. Entonces, aunque está ahí entre los indicadores, no siempre está disponible y no siempre, y si no se puede hacer, se puede, digamos, obviar este paso de la resonancia cardíaca. Ahí tenemos imágenes, aquí se ven estas zonas en las que hay depósito de esos amiloides que dan una forma diferente, un color diferente a ese corazón. Bueno, no tenemos resonancia, pero sí tenemos ecografía. No digáis que no tenemos toda posibilidad de tener una ecografía reglada o no reglada, y de hecho ahora ecografías a pie de cama, la ecoscopia que llaman en algunos sitios, es fácil, más o menos, que nuestros pacientes todos tengan casi en un primer contacto una ecografía. ¿Y por qué digo esto en un primer contacto? Porque un indicador, además de esos cambios en el electro, es el aumento de la pared del ventrículo izquierdo en medio de esa ecografía. Una hipertrofia del ventrículo izquierdo superior a 12 milímetros debe hacer que salte la alarma de cuidado, que esto puede ser una amiloidosis. Junto con otras cosas, pero esa hipertrofia está ahí, junto con más. Hay otros indicadores, pero ese quedarlo ahí porque va a estar muy típico, va a ser muy típico. Entonces es un criterio de screening. De hecho es el criterio que se está utilizando como screening. Hay otros datos de ecografía más complejos, y el strain longitudinal, transmisión a crecimiento de las cavidades, que si alguien sabe hacer ecografía, sabe hacer una ecografía arreglada o sabe interpretar una ecografía, esos indicadores se dan. ¿Qué ventaja tiene? Que es relativamente sencillo de conseguir una ecografía comparada con otras pruebas, igual que el electrocardiograma, deben ser las dos pruebas más a mano que tenemos. El inconveniente, igual que la resonancia, es que tampoco sirve exclusivamente para diagnosticar. Bueno, pues mucho más barata. Entonces, este es uno de los goles estándar. Todo paciente en una unidad de insuficiencia cardíaca debe tener su ecografía, porque va a permitir el posible cribado de una amiloidosis. Y tenemos que ver el resultado de la ecografía. Si hacemos nuestra ecografía, podemos medir el tabique. ¿Quién hace ecografías? Al menos hace ecografía. Se mide el tabique del ventrículo. Es fácil, se lo pone ahí, ¿no? El numerito, seguida, pues ya está. O sea, el ventrículo de más de 12 milímetros, cuidado. Además de esos indicadores, hay manifestaciones que aparecen con más frecuencia en las personas con amiloidosis. Aparece estenosis aórtica severa, ¿vale? También por ese depósito de amiloides. Mirad, tiene lo que dice la bandera: estenosis e hipertrofia.
uy, pues son cosas. O sea, paciente con estenosis e hipertrofia tiene un elevado porcentaje de probabilidades de tener una amiloidosis. Esto de la hipertrofia de la estenosis aórtica también lo vemos en la ecografía. ¿Vale? O hipertrofia del ventrículo izquierdo está todo el rato ahí. Esa, que ese ventrículo izquierdo de más de 12 milímetros se va a quedar ahí, ya no se va a ir. Hipertrofia y además arritmias auriculares, fibrilación auricular, está presente, está en un 70% de personas, claro, es que todos nuestros pacientes, ¿cuáles de nuestros pacientes no tienen una fibrilación auricular? Poquitos, ¿eh? Es más habitual en algunos tipos de amiloidosis que en otros, también tenemos arritmias ventriculares, trastornos de la conducción, eso significa que todas las personas con una fibrilación auricular o con un trastorno de la conducción tenga una amiloidosis. No, eso significa que si una persona tiene uno de estos trastornos de la conducción y además una hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay que descartar que no se trate de una situación de una amiloidosis cardíaca. Eso es lo que pretende decir esas banderitas rojas. Si no, todos tendrían amiloidosis y ya habíamos acabado. Por ejemplo, mirad, una cosa muy curiosa, esas manifestaciones. Como los depósitos no son solo a nivel cardíaco, también aparecen manifestaciones de otro tipo. Y un conjunto de manifestaciones que han mostrado que aparecen en muchas personas con amiloidosis cardíaca son los trastornos musculoesqueléticos, que además aparecen muchos años antes de las manifestaciones cardíacas, entre 5 y 15 años antes de algunos. Y uno de esos trastornos musculoesqueléticos que aparece, y aparece, como veis, en la mitad de los pacientes, es el síndrome de tunecopia, ¿no? Por tanto, paciente que viene a nuestra unidad, ¿alguno le preguntáis si ha tenido algún problema de este tipo? Yo lo miro. ¿A mí no? ¿Tú lo miras? Lo miro en la historia. ¿Sí? Decía, porque no es una... si tienes coña que tiene una amiloidosis, de la amiloidosis, ¿vale? Esas manifestaciones... ¿Se ha ido esto? No pasa nada, me subo y lo cambio, ¿eh? Todo el problema. Esas manifestaciones, como el síndrome de Carpiano, luego hay un cuadro muy típico y que la imagen es muy significativa, que es la rotura del tendón de bíceps. Una rotura del tendón de bíceps que hace que el músculo se acorte y queda como una bola ahí a nivel occipital, y entonces se llaman brazo de Popeye, porque parece que entrena ahí el músculo agrandado, pero en realidad lo que pasa es que está retraído. Y otras manifestaciones, estenosis del canal lumbar, todas estas manifestaciones musculoesqueléticas o algunas de estas han aparecido relacionadas con la amiloidosis, pero las dos que aparecen con más frecuencia y que hay que vigilar y que identificar y a partir de ahí sospechar amiloidosis o iniciar el diagnóstico de amiloidosis son el síndrome tunecarpiano y la rotura del tendón del bíceps. ¿Qué significa esto? Significa que cuando estamos haciendo la primera visita al paciente, la entrevista al paciente o en las distintas entrevistas, podemos buscar estos signos. Y sobre todo si tenemos ahí esa hipertrofia del ventrículo izquierdo, y sobre todo cuando sospechamos esto, pues nos decían esos que no acaban de funcionar también el resultado y mucho más en pacientes con fracción de eyección preservada, porque la fracción de eyección reducida, sabemos la causa de esa disminución del ventrículo izquierdo, suele estar en la base de un fenómeno isquémico. También aportan información y también son signos de alarma los marcadores cardíacos. Marcadores cardíacos NT-proBNP y las troponinas. En estas personas lo que pasa es que nos encontramos con valores elevados de NT-proBNP y que no responden a la baja con el tratamiento, con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, con sus NT-proBNP elevados, se administran diuréticos, se administra el tratamiento para la enfermedad y tiene que mejorar esos indicadores analíticos, si no, no está funcionando muy bien el tratamiento. Pues aquí no. O se mantienen o incluso continúan en ascenso. Y eso es algo que tiene que hacer sospechar que
Esto es algo que vimos, aquí hay algo que no está funcionando bien, pues tendríamos que tener en mente esa amiloidosis cardíaca. De hecho, hay unos criterios de supervivencia en función de un criterio de estratificación en función de esos valores de la troponina y del NT-proBNP, que están ahí, que hablan de mayor valor de NT-proBNP, menor supervivencia, peor pronóstico de una persona con amiloidosis cardíaca. ¿Y por qué conocer todos estos signos de alarma? Pues porque en función de estos signos, las guías han elaborado un screening. Un screening que parte de un primer punto, que es ese tabique, el grosor del tabique del ventrículo izquierdo medido en la ecografía. Ese grosor del tabique en la ecografía superior a 12 y cualquiera de estos otros, y yo he marcado esos porque digo, madre mía, pues digo que yo esta mañana, al lunes cuando vuelva, todos se van a ganar. La siguiente paso, insuficiencia cardíaca mayor de 65 años. Hipotensión, sí, previamente hipotenso, estenosis aórtica y mayor de 65 años. Uy, pues hay unos cuantos por ahí, así que tenemos que apuntar el síndrome del túnel carpo, la rotura del tendón, pero el primero teníamos ahí esa hipertrofia del ventrículo. Eso es lo que dicen las guías y eso es lo que en algunas unidades se está utilizando como screening. Esa es la guía. Paciente que en la ecografía tiene un tabique, un septo ventricular mayor a 12 milímetros, como tenga alguno de estos otros, que tampoco es tan difícil, trastornos de condición auriculoventricular, pues muchos tienen un bloqueo, hematomas, proteinuria, muchos tienen proteinuria, ¿no? Pues ahí eso se van a ganar, pasar a la siguiente fase del proceso diagnóstico, porque hasta aquí todos son indicadores de sospecha y todos son signos que deberíamos buscar en la anamnesis y en la exploración física y en los resultados de las pruebas, que sí, a veces lo revisamos. Y nosotros, si somos nosotros los que hacemos esa primera entrevista al paciente o incluso en la unidad donde está hospitalizado, que vamos a hacer primer contacto, si tenemos ahí esa ecografía o se puede hacer esa ecografía y se ven algunos de esos indicadores, ya se podría empezar a activar ese proceso diagnóstico. Lo activamos nosotras. No sé, podéis, si se puede poder hacer una petición de haberlo, hacer una petición de analítica, se puede hacer, si es una petición de una prueba diagnóstica, si podemos hacerlo, lo hacemos, y solo podemos comunicar a los otros profesionales, a los médicos que hagan la petición y el porqué fundamentados en esta sospecha. ¿Podemos hacerlo? Bueno, nadie dice que no. Nadie ha dicho todavía que no. Porque ¿cuál entonces es ese proceso diagnóstico? Identificados esos indicadores, esos signos de alarma, esos red flags, lo que se hace es dos cosas. Un estudio hematológico que consiste en una cuantificación de cadenas ligeras en sangre y en orina, cuantificación de cadenas ligeras en sangre y fijación en suero plasmático, y un estudio de imagen que es una gammagrafía con espejo. La mamografía normalmente se hace con tendencia en España, en la mayoría de lugares, y se hacen esas dos pruebas, se solicitan a la vez. ¿Por qué? ¿Qué nos aporta este estudio hematológico? Esto nos identifica cadenas ligeras y descarta o confirma esa amiloidosis primaria por cadenas ligeras. Si tenemos una persona que ese estudio de cadenas en orina, como nuestra señora, nosotros somos una paciente que había venido los últimos 4 o 5 meses varias veces con descompensaciones, había modificado la pauta de diuréticos, estaba con diuréticos subcutáneos, no mejoraba, y así estábamos 2 o 3 meses, la verdad es que es un empeoramiento muy rápido, y yo le digo, bueno, vas a hacerle, se pidió las cadenas en orina, y yo digo, va a salir que no, y así yo cuando llega ahí os lo vuelvo, resulta que ya salió que sí. Entonces esta señora tiene una amiloidosis primaria, porque ese estudio hematológico se hace las dos, porque como veis, las cadenas ligeras positivas orientan a amiloidosis primaria, pero hay que sumar con el resultado de la gammagrafía, que en la gammagrafía lo que vemos es, digamos, que identificaríamos esos depósitos de amiloide. Pues esto descarta
confirma con las ligeras y la mamografía nos identifica los depósitos de amiloide. Aquí tenemos qué aporta la mamografía, que lo que se hace es una comparativa con la captación con el hueso. En una situación de amiloidosis cardíaca, el músculo cardíaco va a captar igual o más que el hueso. Igual o más que el hueso, el grado 2 o grado 3, y ahí estamos hablando de una amiloidosis. Entonces, cadenas ligeras positivas y mamografía 2 o 3, eso es un diagnóstico de amiloidosis primaria. Cuando las cadenas ligeras son negativas, sí que nos tenemos que ir a ver la mamografía. ¿Veis? Esto es lo que aporta las cadenas. Las tres pruebas, se hacen las tres. Porque la combinación de las tres pruebas tiene una sensibilidad, como veis, del 99%. Volvemos otra vez al algoritmo diagnóstico. Cadenas ligeras positivas y mamografía positiva, que se pone grado 2-3, eso es sí o sí una amiloidosis cardíaca. Se hace una confirmación por biopsia, no tiene por qué ser cardíaca, puede ser de cualquier otro tejido, suele ser el tejido subcutáneo o la subcutánea, y ahí se ven los depósitos de amiloide. Ahora, esto en el grado 3, el grado máximo de todo, puede ser positivo y grado 3. En los otros dos grados que no está tan claro, o cuando la mamografía no está clara, pero las cadenas son positivas, ahí hay que hacer una resonancia cardíaca si está disponible para ver esos cambios, esos depósitos de amiloide, y si no está disponible la resonancia es hacer una biopsia para confirmar siempre ese depósito de amiloide. Pero esto estaríamos en esta parte de aquí de la amiloidosis primaria por cadenas ligeras, que ya os he dicho que es la que tiene el pronóstico. Estos son controlados también por hematología y algunos pacientes hacen mielomas, o directamente mielomas secundarias, hacen biopsia de médula y se inicia tratamiento también por parte de hematología para intentar controlar. Yo os quería contar cómo acaba Teresa, pero Teresa, pobrecita, ha hecho insuficiencia renal aguda y se ha muerto en 15 días. Entonces no os puedo contar mucho más porque yo creo que no tenemos ni el resultado de la biopsia. Por esto o por otro motivo, pero bueno, el caso está ahí, se ha quedado. Y si por el contrario las cadenas ligeras son negativas, entonces sí que ahí nos tenemos que ir. Estamos hablando de una amiloidosis por transtirretina, que es la menos frecuente o la menos diagnosticada. Porque no se sospecha, a mí eso me está dando vueltas hasta llegar aquí. Pues se queda por ahí por el camino. Cuando hablamos de una amiloidosis cardíaca por transtirretina, o cuando se sospecha una amiloidosis cardíaca por transtirretina, o las dos pruebas nos orientan hacia esa amiloidosis cardíaca, lo que se hace también es un estudio histológico. Y en el caso de esta amiloidosis cardíaca por transtirretina, se tiene que hacer un estudio genético para identificar si se trata de la amiloidosis senil, habitual, esa guaital, o se trata de la amiloidosis hereditaria, aunque en caso de amiloidosis hereditaria se plantea hacer un estudio familiar para identificar otras personas portadoras de esa mutación. Aquí teníamos la biopsia y por aquí teníamos un poquito sobre ese estudio genético. Y ahora voy a dejar aquí esto último porque, claro, muy bien. ¿Qué hemos hecho nosotros en el diagnóstico? ¿Qué hemos aportado en el diagnóstico? Podemos hacer las pruebas, podemos colaborar en las pruebas, podemos identificarlas y si nosotros revisamos esos resultados de las pruebas, podemos ser los primeros en dar la voz de alarma o de cuando encender el pilotito rojo, tenéis que revisarlos, que buscar si está el túnel carpiano para hay como una signo de alarma. Y a partir de ahí iniciar el proceso diagnóstico, pero nunca nos quedamos en el proceso diagnóstico. Hay que hacer seguimiento del paciente y tratamiento. Es verdad que son personas en las que la respuesta al tratamiento modulador de la insuficiencia cardíaca es peor, pero porque no tienen solo una insuficiencia cardíaca, porque tienen una insuficiencia cardíaca cuyo manejo no es tan adecuado con los fármacos que conocemos. Son personas con más tendencia a la congestión, es mucho más difícil manejar esa congestión y además que tampoco podemos utilizar fármacos como los IECAS o ARA2 porque no los tolera bien.
trabajar. Entonces también lo tenemos que conocer este proceso de seguimiento de la enfermedad para que orientemos nuestro trabajo con ellos. Y entonces, como la pregunta era, ¿estamos preparados? Pues yo la verdad que ahora no lo sé. No lo sé, yo ni sabes si estamos preparados, pero sí creo que con ese seguimiento, con esas primeras visitas al paciente, tenemos un papel importante para identificar esos síntomas. Alguien tiene que poner, dar la voz de alarma. Bueno, pues podemos ser nosotros las que busquemos esos signos. Evidentemente necesitamos formación para identificarlos, información de las técnicas diagnósticas, que algunas las podemos hacer de forma autónoma e interpretar de forma autónoma, siempre que sepamos cómo. ¿Sí? También el proceso diagnóstico supone, y el proceso de seguimiento, como es, afecta a distintas localizaciones anatómicas, supone a veces la coordinación de distintos profesionales y el agilizar una prueba, agilizar otra prueba, llamar a la resonancia, a ver qué pasa con esto. En eso tenemos una experiencia bastante conocida de pelearse con todo el que haga falta para que le hagan la prueba hoy al paciente y no se la hagan nada. Bueno, ahora ahí también podemos hacer cosas. Y, como en algunos centros ya están haciendo, integrar en la vida clínica el manejo de insuficiencia cardíaca esos signos. Ya solo hay que ir a hacer ecografía y buscar esos signos. Integrarlos y llegar al diagnóstico lo más precoz posible de una posible amiloidosis va a mejorar el seguimiento y va a mejorar el pronóstico de los pacientes. Y todo lo que podamos hacer porque funcione bien y porque esté mejor, yo creo que es importante. Entonces, cuando me pregunta, yo sigo sin saber si estamos preparados, pero espero que dentro de no mucho pueda decir que sí. Hasta ahí. No se lo quedé, pero en verdad. Todo, lo tenía más que estudiar. ¿Qué te iba a decir? Dígame usted. Es que sonaba a mí. Sí. Eso que sonaba era mi móvil, ¿eh? Pero ahora las 5 y son las 5 y casi 10. A las 5 y media hay un taller de confesión. ¿Sabes qué? Ya vamos a juntar con nosotros. Iremos todos juntos. Que son las únicas tiempos. Entonces, sí, podemos hacernos una pregunta y luego somos todas al baño. Y, no, pues se habla luego, por eso hay un pequeño cambio ahí. A ver, ya me hubiera gustado hacerlo antes, si nos llevas un poquito antes, pues que no me da tiempo de hablar de la compresión. Pues habla luego, que se habla el cambio. Entonces, Yolena, el screening es súper importante, en base a él, ha dicho que era pues, todavía más, ¿eh? En cuanto a la idea que yo te he dicho, sí. Que podría ser tú como líder para gestionar esa idea. No, y que unir a todas las unidades de la comunidad valenciana, eso estaría genial. Porque como a Elena se le había ocurrido una idea. No, es que enfermería lo que podía hacer todos los pacientes que acudan a la patología por síndrome del túnel del carpo, no es el primer signo que aparece entre los 5 y 7 años antes, estaría bien que se derivaran a la unidad de insuficiencia cardíaca y hacerlos un electro, hacerlos una analítica y hacerlos un seguimiento. Ellos pueden hacer una biopsia, ¿eh? A ver qué sucede, o unas cadenas de ceras, a ver qué sucede. Con el paso de los años, en el caso de que saltara las red flags que habíamos comentado, está preparado. No sé, además, que como con la mascarilla tampoco lo interpreto muy bien, estoy diciendo. Tú ves a nuestro papá ahí haciendo una biopsia de todos los tendones. Está en activación, entonces los que vienen Ahora, el grupo de WhatsApp a mi lo de los.
Bueno, sí, mira, yo aprovechando que puedes sufrir tan cuidados al final de la vida, porque al final sí que es verdad que la melodía sí, cardíaca no deja de ser una enfermedad. Todos van a... Que el pronóstico no es muy... La insuficiencia cardíaca, y por lo tanto, sin insuficiencia cardíaca para la dosis, todavía es más... va a ser más rápido. Entonces, ¿nos puedes dar, no sé, alguna idea de que cómo atender a los pacientes o, digamos, o qué podríamos, no sé, en general, en el sentido de en el cuidado al final de la vida? Quiero decirte, porque muchas veces nosotros... Pues es que lo del final de la vida no. Bueno, pero... Quiere decir, hay otra idea que tengo yo, que esa es una niña muy mía, porque a lo mejor es porque en nuestra unidad sí que vemos solo pacientes exclusivamente mayores, sí, que son pacientes que siguen por interna y son todos mayores. Hay que tener claro que la insuficiencia cardíaca, excepto en unos poquitos casos que son pacientes candidatos a trasplante, es una enfermedad degenerativa y que sí, controlamos los síntomas, pero no tiene, como disfrutaba el otro día en clase las chicas de segundo, ¿esto no se cura? Pues no, no se cura. Si por curar entiendes, volvemos al punto de inicio, mi corazón no tiene ninguna lesión, no se cura. Entonces es un trabajo de tiempo. Hay que tener claro que nuestro objetivo es el control de los síntomas y no solo tenemos que tener en ningún modo. El control de los síntomas puede ser subiendo la dosis de fármacos para que no esté congestivo. Puede ser hablando con ellos para cuando sea necesario, para ese seguimiento y ese manejo, teniendo claro que al final va a ser un proceso más o menos lento, más o menos paulatino, y al saber qué va a pasar y que te vas a sentir que... No sé si te refieres a hablar con el paciente de esto de en algún momento. Claro, no es lo mismo contárselo. Yo con los niños tengo ventaja porque todos han cumplido 70 años al menos, lo cual no nos queda mucho, pero con una persona más joven es un proceso un poco más complejo. Pero siempre tenemos que tener esto claro, la filosofía. Y eso no significa que no vayamos a hacer nada. Significa que el manejo es siempre el control de síntomas, que es lo más importante. Que la, de momento, a fecha de hoy, no sé si dentro de unos años tendremos alguna otro tipo de tratamiento, cura y solución definitiva no hay. Pero eso no significa que no tengamos que mantener la mejor calidad de vida de la persona. Y en los últimos días de la vida, pues como cualquier otra enfermedad, evitar los síntomas de desconforto. Tenemos ahora un montón de formas de solucionarlo. Estamos hablando de la furosemida subcutánea, que estamos utilizando cada vez más, incluso de bolos de furosemida subcutánea. Podemos incluso enseñar a la familia a manejarlo en esos últimos momentos en los que es difícil el control de síntomas. Podemos hacer muchísimas cosas ahí también y estar siempre ahí. Somos elemento de eso en la salud. Y antes, cuando estamos hablando de que es el teléfono y tal, ¿qué ventaja hemos tenido nosotros de que ya usábamos antes el teléfono para contactar con los pacientes y que a ellos no les ha supuesto tanto problema el hecho de ahora no los vemos y por teléfono nos podemos organizar y esa experiencia que teníamos nosotros de saber manejar? Pues si no, ha sido muy complicado, solamente que nos hace. Ay, yo he dicho que si me dejaba hablar hasta mañana. A continuación voy a hablar de la terapia compresiva. La verdad que hay mucha controversia acerca de la aplicación de este método en pacientes con insuficiencia cardíaca. En las próximas diapositivas vamos a hablar de nuestra experiencia y qué estamos haciendo nosotros desde nuestra unidad. Como introducción me gustaría presentaros el caso de Pilar. Pilar es una señora de 67 años con FEI parcialmente recuperada de etiología isquémica. Ella, Pilar, acude un día a la unidad, no se encuentra bien, requiere un empeoramiento de la clase funcional y un aumento de peso. A la exploración física vemos que presenta cada signo de síntomas de congestión, presenta estandija 3, tiene una ocupación tubular y presenta grandes edemas en los inferiores. La paciente ha aumentado peso desde nuestro último registro, alrededor de 6 kilos, y le sacamos una analítica urgente y vemos que tiene excepción de periódicos por encima de 35 y una creatinina de 2,1, que ya conocíamos por insuficiencia. En la exploración con el ecógrafo vemos que tiene una cava dilatada de 24 milímetros, presenta también el arco pulmonar abundantes líneas B y tanto el flujo venoso renal como de la vena porta nos indica que tiene una congestión venosa, no se afirma que tenga congestión venosa.
¿Qué hacemos en el caso de Pilar? Pues lo que ha comentado el doctor Rafael en el caso anterior que hemos visto, ¿no? Sustituimos la vía oral por un infusor de furosemida subcutánea de 100 miligramos al día. Además, para potenciar el efecto de la furosemida, añadimos otodiureta, añadimos hidrotona, un comprimido por la noche, y debido a que las tensiones están un poco justas, sustituimos de forma temporal el sacubitril-valsartán, con ello vamos a mejorar una perfusión, una posición tisular. La paciente se va a su casa y a los 3 días la volvemos a citar. Pilar acude y solamente con verle la cara ya veíamos que Pilar no venía bien. Y no venía bien, efectivamente. Le preguntamos cómo se encuentra y dice, pues, bueno, un poco mejor, pero no se encuentra del todo bien. Dice, ¿y qué nos encontramos? Volvemos a realizar la exploración física, vemos que Pilar se encuentra muy fácil y sigue con grandes edemas en miembros inferiores. Le sacamos una analítica urgente y sigue con los pérdidos natriuréticos muy altos y además vemos que se ha producido un empeoramiento de la función renal, pasando de 2,1 a 2,1. Le realizamos, medimos la vena cava, el comportamiento, y vemos que la cava de 24 milímetros ha pasado a 15 y con un colapso mayor al 50%. Y en estos casos, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nos encontramos un paciente que se ha producido una depresión vascular, pero a pesar de ello, persiste la congestión. Pues bien, me vais a permitir que resolvamos el caso al final de la presentación. Pero, ¿cómo nace todo esto, no? Decís, bueno, José, nosotros es que nos dedicamos a pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Dices, ¿y esto de la terapia compresiva, de dónde viene? Bueno, pues, ya hace unos años que nosotros empezamos a detectar un problema. Cuando realizamos, vosotros también lo hacéis, cuando realizamos la exploración, cuando realizamos la exploración de los miembros inferiores de los pacientes para ver si presentan edemas o no, esto es un ejemplo de lo que nos encontramos. Por ejemplo, nos encontramos a Carmen con una úlcera, es la imagen superior de la izquierda, con una úlcera venosa que no recuerda en el año que le apareció. El caso de Consuelo, ella le llama pequeñas ampollitas que le salen. Bueno, pues ella lo soluciona colocándose una vasita y un esparadrapo de papel porque el otro se le arranca la piel. Y así, pues bueno, no se le manchan las niñas. O el caso de Emilia, en la imagen inferior izquierda, que lleva más de un año, lunes, miércoles y viernes, acudiendo a su centro de salud para que le curen ese día. Junto a estas imágenes va un séquito de signos y síntomas que no se ven ahí, ¿no? Pero como por ejemplo el dolor, la pesadez de piernas, incluso la vergüenza por la insuficiencia venosa que presenta por la pigmentación de la piel. Por no hablar del gasto sanitario que esto implica y del alto riesgo que presentan estos pacientes de sufrir una sepsis. ¿Nosotros qué es lo que hicimos? Pues lo que hacen las buenas enfermeras. Reconocer que no tienes idea de nada y ponerte a estudiar y a buscar evidencia, ¿no? Y a consultar a los que saben. A continuación os voy a mostrar dos artículos que encontramos en realizando la búsqueda bibliográfica. El primero se trata de una revisión en la que revisan las principales guías de práctica clínica de terapia compresiva y a pesar de que cuando lees el artículo sí que te dicen que padecer insuficiencia cardíaca no debe de ser motivo para una terapia compresiva, cuando nos vamos a la tabla 2 del artículo vemos que en contraindicaciones absolutas y relativas incluyen a la insuficiencia cardíaca. Bien, ese artículo es del 2017 y ahora tenemos uno un poco más reciente, del 2020, en el que se juntan un consenso de expertos y sacan una serie de recomendaciones, en la cual la recomendación número 17 habla de compresión venosa en los pacientes con insuficiencia cardíaca y nos dice que el paciente que se encuentra en IFA 4 ya será abandonado a manos de Dios. El paciente que se encuentra en IFA 3 no se debe de aplicar terapia compresiva de forma rutinaria, sino que debe ser en aquellos casos estrictamente necesarios. Y bien, en los casos menos leves, que debe de ser IFA 1 y IFA 2, pero bueno, hay que tener cuidado porque no se conoce muy bien qué es lo que puede pasar, en fin, no deja muy claro, hay mucha ambigüedad. Por tanto, podemos afirmar que hay un bajo nivel de evidencia a la hora de aplicar terapia compresiva en pacientes con insuficiencia cardíaca, porque los estudios que hay son retrospectivos, la muestra es muy pequeña y hay mucha ambigüedad en las recomendaciones. ¿Por qué? Porque están fundamentados
sobre un fundamento teórico que es el que vemos aquí, ¿no? De Hirsch, por ejemplo, coloca, tiene una imagen que es muy sencilla, pero es muy bonita y muy representativa, en el que si nosotros aplicamos compresión a unos miembros inferiores en el que se acumula mucho líquido, el riesgo que va, lo que puede suceder es que vamos a aumentar el retorno venoso, van a aumentar las presiones de drenado y con esto un alto riesgo de congestión pulmonar. En esto es lo que se ponen de acuerdo todos los autores. Bien. Nosotros no contentos con lo que habíamos encontrado y que había que poner solución al problema que habíamos detectado, decidimos, bueno, ponernos más a la obra y hacer hacer una serie de casos, ¿no? A continuación, os voy a describir y vamos a ver los resultados de nuestra experiencia inicial. Hemos realizado terapia compresiva a 20 pacientes, todos ellos presentaban insuficiencia cardíaca descompensada, que habían acudido a la unidad porque no se encontraba bien. Estaban en NIHA 3, estaban pacientes congestivos y todos fueron tratados con furosemida subcutánea, al menos durante 72 horas. ¿Qué es lo que hicimos? Lo primero de ellos, valorar la insuficiencia venosa. Muchos de ellos no tienen ni diagnóstico de insuficiencia venosa. Y lo principal es descartar que tengas una enfermedad arterial periférica. Una enfermedad arterial periférica, sí. Con ello, realizábamos el ITB al paciente y veíamos que no había ninguna contraindicación. Después valorar bien la congestión, ¿no? Que eso lo sabemos hacer. Y después realizamos una compresión correcta y adecuada en el miembro inferior. Nosotros hemos utilizado un sistema multicapa con una compresión de 20 milímetros de mercurio. Desde aquí ya os digo que lo que tenéis en forma de ofrenda a los dioses y que no lo pongáis. Tras aplicar la terapia compresiva, lo que hacemos es una reevaluación de la congestión. Vemos qué ha pasado con ese líquido que estamos movilizando. Ajustamos el tratamiento diurético y hacemos un seguimiento por parte de enfermería que nos encargamos nosotros de seguir. Os voy a pensar, este es el caso de uno de los 20 pacientes que hicimos. Se trata de José Manuel, un paciente con febi deprimida y etiología isquémica. Bueno, acude a la unidad, como hemos hablado, se le coloca un infusor. Bueno, os prometo que el apósito de vía que lleva puesto, el paciente vino así, ¿eh? Así lo pusimos. Ya has oído, ¿no? Sí. Vino, nos lo contamos así, ¿eh? Y viene con las úlceras, ese es el apósito. Le colocamos el infusor, se le añade hidrotona y le aplicamos el sistema de compresión. A las 24 horas, el paciente acude, le realizamos la cura y volvemos a reajustar el vendaje. Y esta es la evolución de José Manuel de la basal a las 72 horas. Y vemos el perímetro de tobillo que hemos reducido, pasando la pierna derecha de 27,5 a 20 centímetros y de 26 a 20 centímetros. Y estos son los resultados que nosotros nos hemos encontrado en estos 20 pacientes. En primer lugar, hemos visto la reducción de los perímetros de los miembros inferiores que nosotros habíamos medido, que en las primeras 24 horas es cuanto más se reduce el edema. Concretamente, en el tobillo es de las tres mediciones donde más se reduce. Y otro resultado que hemos encontrado es el comportamiento de la vena cava. ¿Qué ha pasado con ese líquido que nosotros estamos movilizando? Pues lo que hemos observado es que tras la visita basal, una vez que hacemos la compresión, no sé si, perdón. Sí, una vez hacemos la visita basal, que nosotros aplicamos la compresión, lo que hemos observado es que, efectivamente, tras aplicar la compresión a las 3 horas, se produce un aumento en las presiones de vena, ¿no? Aumenta la vena cava. Y después, ya sí que es verdad que con el paso de las horas se vuelve a reducir. Pero otro de los puntos muy importantes o más llamativos que hemos encontrado es que, a pesar de que la vena cava se dilataba en todos los pacientes, no en todos los pacientes se dilataba igual. Lo que hemos visto es que en aquellos pacientes que partían de una vena cava no dilatada o muy poco dilatada, el aumento era mayor que en aquellos pacientes que presentaban una vena cava muy dilatada, como podéis ver en las siguientes dos imágenes. En cuanto a la efectividad y seguridad, vemos que los péptidos natriuréticos fueron en descenso en los 20 pacientes y la creatinina no aumentó de manera muy significativa.
Además, la escala subjetiva de salud del paciente percibió que mejoraba. Fueron, se iban a ir pues, muy contentos. Volvemos al caso de Pilar. ¿Qué haríamos con Pilar? Si eso os recuerdo un poco, ¿no? Encontramos a la paciente que a las 72 horas del infusor subcutáneo sigue sin encontrarse bien. Vemos la cava, que tiene una cava de 15, que colapsa, el colapso es mayor al 50% y sigue con unos peptidos antibióticos muy altos y un empeoramiento de la función renal. Nosotros lo que hicimos fue aplicarle compresión a Pilar. Y este fue el resultado, solamente 24 horas a Pilar. Lo que vimos que el perímetro de tobillo se redujo de 25 a 21, la creatinina de 2,9 pasó a 2,3 y Pilar siguió perdiendo peso, en total aproximadamente unos 4 kilos de los 6 que había aumentado. Y la reducción del edema de y la reducción de los peptidos natriuréticos. Por tanto, las conclusiones que nosotros hemos recogido en este pequeño estudio es que la bibliografía clasifica a los pacientes en si se pueden comprimir o no dependiendo del manejo, de la clase funcional. Nosotros no estamos de acuerdo, tenemos nuestros resultados, sino que debemos tener en cuenta la distribución hídrica corporal que presenta el paciente. No es lo mismo una confección venosa que tenerlo en el espacio intersticial. Otro de los aspectos es que hemos visto que nosotros como unidades especializadas en pacientes congestivos con insuficiencia cardíaca es algo que tiene que correr desde... Nosotros tenemos que hacernos cargo de esto. Yo no quiero imaginarme una enfermera de atención primaria con las armas que tiene la enfermera de atención primaria y con la bibliografía que hay. Ella ve el dibujito de GIST y claro, lo primero que hace es salir corriendo. Yo por lo menos lo haría. Debemos individualizar el tratamiento. ¿Por qué? Porque la terapia compresiva, en este caso, nosotros podemos aplicarla como tratamiento coadyuvante en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero no solamente eso, sino que debemos aplicarla también para el cuidado de las úlceras venosas y de la insuficiencia venosa. Por eso, desde nuestro punto de vista, nosotros debemos ser los responsables y somos los que debemos abordar porque tenemos las herramientas para poder manejar a estos pacientes. Y sobre todo, trabajar con evidencia, que a día de hoy pues, no es mucha la que hay por falta de estudios. Y todo eso se consigue trabajando. Y si tenéis alguna pregunta, porque seguro que tendréis muchas, pues... Bueno, o no, sabéis tranquilos los dos. Sí que es importante conocer, por ejemplo, el volumen, ¿no? La cava, ¿qué pasó con la cava, ¿no? Nosotros lo que vimos es que tras aplicar la terapia compresiva, la cava sube. Entonces eso aumenta, lo que significa un aumento en la presión de la aurícula derecha. Pero no todos los pacientes sube igual. El paciente que más se puede beneficiar de este tratamiento o el que más seguridad nos da a nosotros es el paciente con una cava no dilatada que le vamos a aplicar y nos garantiza un reservorio, un volumen que luego el paciente va a orinar porque recordamos que el paciente está con tratamiento con una bomba subcutánea. Entonces, que ese volumen que llega lo va a orinar. El problema está que el paciente que no se beneficia, el que tiene una cava muy dilatada, que cuando se llena, tú cuando ese volumen lo llevas ahí, la cava no se dilata más. Entonces, ¿ese volumen dónde va? Pues parte de nuestra hipótesis es que puede ir a la pared abdominal, pero bueno, hacen falta más estudios que lo corroboren. Pero desde nuestro trabajo, el paciente que más se va a beneficiar es el que tiene una cava, que parte de una cava poco dilatada o no dilatada. ¿Sabéis que era un poco...? Aportar alguna desde su visión. ¿Qué precauciones tienes? ¿A la hora de realizar la terapia compresiva? Sí, y el de elegir el paciente también. Vale, nosotros no hemos recogido ningún evento adverso aplicando la terapia compresiva. Sí que es verdad que los 20 pacientes iban con un infusor subcutáneo y todos orinaban. El problema hubiera sido si tú ese volumen lo llevas y el paciente deja de orinar. ¿Y ya se ha hecho un sodio previo para saber? El paciente viene con una, se lo sacamos, tenemos el sodio, lo que sacamos es una analítica urgente, o también de acuerdo a la unidad y tenemos el sodio, sí. ¿Pero por qué lo del sodio? No, pues saber, ¿sabes que no es refractario? ¿Sabes que va a orinar bien? ¿Sabes? Claro, no, el paciente sí está siendo refractario, la vía oral está fallando, porque el paciente ya viene con un aumento de la disnea, con aumento de peso, entonces ya ves que
que también está en hija 3 y viene porque se descompensa, o bien por urgencias, o bien porque aguanta hasta la visita y acude a nosotros, y lo vemos, con signos de y no cumple criterios de ingreso hospitalario. Es un paciente descompensado. ¿Y a la hora de vendarlo, qué precauciones? A la hora de vendarlo, las precauciones que tenemos que tener es que no tenga ninguna contraindicación para aplicar la terapia compresiva. Una de ellas puede ser una enfermedad arterial periférica. Esa sería. Y luego un control hemodinámico. Nosotros al paciente lo dejamos 3 horas con nosotros, 3-4 horas, viendo que el paciente orinaba y ese líquido que nosotros estábamos mandando hacia arriba, ¿dónde iba? Y le revisábamos la pauta. Y lo vendas y está en un segundo. Se queda en la unidad con nosotros. Lo tienen monitorizado. No, pues, él puede andar, él puede todo, está con nosotros. Si quiere tomar un café, vale. Va, vuelve sin ningún problema. Vale. También facilita. Sí, sí. Y facilita, sí. La compresión. ¿Sí? ¿Es porque ese sistema únicamente es de 10 o es porque el que habéis elegido que es? Hay de 20, nosotros hay de 20 y de 40. Nosotros con el de 20 también es verdad que nos daba miedo al principio, ¿no? Es algo que, bueno, vamos a ver esto cómo se comporta, ¿no? Y esto, estamos hablando que nos vamos al año 2019 desde que nosotros empezamos un poco a hacer esto y a coger un poco de experiencia. Y ya empezamos a registrarlo. Quizá porque... Y ya junto con Adán también hemos visto, también vimos, oye, al final tienes que consultar pues, con la unidad de referencia de tu hospital, ¿no? Que es la unidad de úlceras y heridas complejas. Sí, al final. Decidimos con 20 porque hasta ahora toda la bibliografía era la contraindicación absoluta. De hecho, ahora ya se han reducido las contraindicaciones de la compresión terapéutica a solo a isquemia. Bueno, infección activa en la piel y insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. Justamente lo que haríamos era intentar acotar mejor eso de la insuficiencia cardíaca congestiva. Lo de la enfermedad arterial periférica está claro que no, y de hecho eso se modificó por lo del que existen los kits de 20 milímetros de mercurio. Queríamos ver si se acotaba un poco mejor el tema de la insuficiencia cardíaca. En el paciente. Sí que hay que aclarar que no todos los pacientes están contraindicados y eso porque intentan perfilar. Uh-huh. Está claro que no es para todos los pacientes. Por eso el tratamiento debe ser individualizado. Vino sobre todo que venía de un par de pacientes que tienen úlceras muy complicadas. Sí. Y al final todo nace de ahí, ¿no? De la solución. Por las piernas. Claro, porque nosotros siempre nos planteamos, oye, desde primaria, si nos llama la enfermera con unidad especializada, dice, oye, yo tengo un paciente con una úlcera venosa, ¿le puedo realizar compresión, que es lo que está indicado? ¿Qué quedas? No. Pues no, porque... No, pero si te hacen una sepsis porque tiene las piernas rotas totalmente, que tenemos un paciente a medias, el primero que hicimos fue así, ¿no? Entonces, sí. Por eso, entonces, el paciente que más se puede beneficiar como tratamiento coadyuvante de la insuficiencia cardíaca, aquel paciente que hemos visto depilar, ¿no? Que a pesar... Bueno, que hemos conseguido una deflexión vascular del paciente, pero a pesar de ello, sigue con precios antibióticos muy altos y sigue con grandes edemas. Tiene mucho líquido fuera del espacio en el paciente intersticial. Lo que vamos a hacer es garantizar un volumen venoso que luego va a eliminar el paciente y nos protege también la función renal. No sé si el doctor Rafael, aprovechando lo que está diciendo, creo que el mensaje más importante de todo esto que os debéis es que esto se puede hacer, no está contraindicado. Y desde un punto de vista teórico es muy interesante, ¿no? Claro. Precisamente en este perfil de pacientes, ¿no? Cuando ustedes, como por ejemplo Ainhoa, que tiene manejo perfecto de la ecografía, miren la cava, la cava no está dilatada, pero es que está hematizada, con grandes eventos. Pues si tú le pones el eritrocito, lo saltas, ¿qué pasa? Que probablemente no va a ser eficaz, porque es que no tiene, está todo fuera del vaso. Lo que tienes que hacer es llevar ese líquido que está fuera al vaso. Entonces, si lo comprimes, lo vas a movilizar. Entonces, el paciente que se beneficia es el paciente con edema periférico llamativo, o sea, con presión intersticial, y no aumento de las presiones venosas. Ya está. Claro, cabas no dilatadas. El paciente lo movilizas y va a orinar ese líquido que tienes fuera. Sería similar a lo del uso de hipertónico para aumentar la. Claro, claro. Eso es lo que me decía Marta. Es que esto es como el hipertónico que comprime, ¿no? Así es. Es lo mismo. Claro, pero si además tiene una úlcera, sí, claro, está tratando la que ilustró el paciente que tenía en la postcardia. No. Es que luego. Ahí puesto, si os fijáis, el tratamiento, la cura local era nada, prácticamente. Claro, y la úlcera se curó. Se curó sola. De hecho, la compresión terapéutica, pura úlcera. Esa sería a pesar del manejo local. Por ejemplo, nosotros, Ramón de Rosa, que nos mandó el doctor Rafael. Él tenía muchas molestias en las piernas con una insuficiencia venosa avanzada. Lo que hicimos fue reducir el edema
para que luego la ortopedia consiguiera un sistema de compresión ya fijo, estable. Pero nosotros nos encargamos y de ver cómo se comportaba. Y una cava de 15 pasó casi a 20. En un paciente, en un paciente estable, ojo, cuidado, en un paciente con hija 2, cuidado. Por eso hace falta un control hemodinámico de los pacientes. Y es que muchas veces nosotros recibimos, Marta, pacientes en la unidad que si solamente vemos las piernas, nuestra inercia es dale caña con diurético. Claro. Y el diurético no hace nada allí. Probablemente sea comprimir y diurético. O sea, movilizar ese líquido que está fuera donde tiene que ir y orinar ese volumen que está ahí en un reservorio que no se mueve. O sea, esto es muy interesante y ampliará probablemente la indicación de la compresión venosa, sacarla de la unidad de úlceras. Solamente de ahí, claro. A ustedes, porque esto es vuestro. Yo quería preguntar la técnica del vendaje, para que interesa. Sí, la técnica del vendaje es muy sencilla y viéndome a mí la primera vez aprendí. Tú me ves como pongo uno y el siguiente lo pones tú y lo pones perfecto. O sea, que es muy sencillo. Eso pueden pasar. Organizamos un taller de terapia compresiva de vendaje. Ya está, lo organizamos. Pasamos un video. Es que es así. También os digo que yo, desde nuestra experiencia, aprendo para que pase. A mí me gusta cuando ya con nosotros, Rafael o Julio, me dice, José, este paciente que este es para vendaje. Y cuando te dicen eso, y cuando dicen eso es porque ya se ha quedado dentro de su sistema de trabajo, efectivamente. Es como de los infusores, que muchas veces ya dices, un infusor. ¿Ya? Sí, efectivamente, es ya algo que se te ha quedado en tu forma de trabajar. Dos cositas. ¿La viste cuando la cava está dilatada? Si lo hacemos solo cuando la cava está dilatada, bien. Ahora, tras estos resultados, lo que estamos haciendo es. Estamos dando un poco más, afectando más a la diana, ¿no? Estamos cogiendo a aquellos pacientes con la cava menos dilatada, con la cava menos dilatada o poco dilatada, que vemos que se va a beneficiar. ¿Para qué se lo vas a poner a un paciente con una cava de 40 que eso se va a ir y lo va a producir más tiempo, posiblemente? Posiblemente. Es medicina de precisión. Y otra cosa, no hemos tenido ningún evento de decir que ha aumentado la presión de... No hemos tenido. Todos ellos iban con tratamiento diurético subcutáneo, 100 miligramos al día. Todos llevan diurético. Esos pacientes que... No, es importante. Los pacientes que nosotros hemos tratado no se podían ir a casa. La terapia compresiva no sustituye el diurético, eso es importante. Es coadyuvante, es un tratamiento coadyuvante a la insulina intermedia. Mira, eso que tú preguntas, José, entonces nosotros, es el que lleva toda, bueno, ellas, los que llevan la compresión. Y un día me dice José, con un paciente nuestro, este paciente, no sé, me da la sensación de que no está yendo bien compresión. Me da la sensación de que estamos comprimiendo, tiene más ascitis. Y hostia. Razón. Claro, desde el punto de vista fisiopatológico tiene sentido, con paciente que tiene mucha congestión venosa, si tú movilizas el líquido de las piernas, lo que dice José, es un sistema que ya la disensibilidad del vaso ha llegado a su máximo, que el aumento de la presión hidrostática solamente puede ir fuera. ¿Y dónde va? Pues al intersticio, otra vez. Es lo que estaba pasando. Entonces ahí se nos encendieron las alarmas. Ojo, que esto a lo mejor no es para todos los pacientes. ¿No? Y que parte de esa contraindicación inicial que se comentaba de que probablemente el paciente muscular no está indicado, no, está indicado en todo. Cuando hay solamente congestión intersticial y depresión intravascular, es ideal. Ese es el tema. ¿Ha tenido algún paciente que ha sido interrumpido el tratamiento? No. ¿Hasta el momento? Bueno. Solamente, también llevamos no solamente llevamos esto de compresión, llevamos un sistema de medias continuas para la insulina venosa, que estamos haciendo un seguimiento a pacientes y en uno de ellos sí que detectamos también que se descompensó y al descompensarse nosotros también recomendamos una persona que lleva un sistema de compresión si se descompensa, tiene que quitarse porque ese líquido mejor que esté en las piernas que esté en el abdomen y eso nos pasó el paciente pues, vino también con más ascitis y nada, le quitamos las medias de compresión, eran medias, no eran de nada, eran las medias. Lo que nosotros aplicamos también una compresión de 20 milímetros de mercurio.
me dices, ¿y con qué evidencia? Pues es la más bajita que tenemos y es la que nosotros nos está yendo bien. Hemos aplicado uno con 40 y se toleraba peor, pero 40 se toleraba peor. Nosotros ya tenemos. Claro, el mantenimiento, porque ¿qué pasa con un paciente que tiene úlceras recurrentes o que tiene una insuficiencia venosa? Que al final, si tú le comprimes 2-3 días, vale, está bien esos días, pero tú necesitas un sistema para su día a día de continuo. Necesitas unas medias que debería llevarlo. Que es la indicación para la insuficiencia venosa. Este tipo para descongestionar y una vez que está en peligros, se suele pasar, se prefiere pasar a medias por sistemas autoajustables, claro, como neopreno, y se utilizan con peltros, que son más cómodos de utilizar. Nosotros utilizamos un sistema de multicapa. Para descongestionar. Para descongestionar. Y posteriormente. Efectivamente. Y luego ya una vez descongestionas, ya colocas la. Ya puedes dejar la media, si el paciente la necesita. Tiempo máximo de tratamiento. Si le matiza. ¿Con? Tiempo máximo. Nosotros, a las primeras 24 horas, prácticamente ya se resuelve el edema, lo vemos. Aquí están los resultados. Vemos, este es el diámetro de 5 centímetros a la altura del tobillo. Y vemos que a las primeras 24 horas es cuanto más reducimos los centímetros, cuanto más líquido movilizamos. Después, nosotros, a pesar, a las 48 horas, volvemos a reajustar. Pero ya vemos que aquí el líquido que movilizamos es menos. Normalmente, a las primeras 24 horas, el drenaje llegaba a la altura del tobillo, prácticamente, o llegaba ya que veías que ya no tenía, que ya no era fijo. Y donde más se reducía era en el tobillo. También a los 10 centímetros del mareolo externo y a los 15 se disminuía, pero no tanto. Tanto donde más era a los 5 centímetros. Entonces, ¿no es un empujón más linfático? El linfático ya ha estado, pues el centro ya sigue desmatizado, ha fracasado el sistema linfático. Entonces, esto lo que hace es un empujón. O ayudas a que esa presión externa movilice lo que el linfático ya no puede hacer. Eso es especialmente útil en las primeras horas, cuando más líquido movilizo. Entiendo que si el límite es patológico, no. Si el límite no se está contraindicado. Evidentemente. Sí. Claro, sí, no está actual. No nos hemos de los 20 pacientes ninguno. No, sí que es una contraindicación. Eso sí que es una contraindicación. La verdad que lo que os comento es algo que, bueno, que seguro que está ahí, que viene para quedarse y sí, seguramente dentro de otro año o dentro de dos años estamos hablando y estamos diciendo, ostras, José, tal, esto, qué guay, ya. Tengo la estantería llena de sistemas para ponerlo. Y los pacientes se quedan súper contentos. Bueno. En Valencia y en Madrid también. Y en Madrid también, claro, por supuesto. Esto, sí. O sea, no sé si sabéis quedado por lo menos con la idea de. Queremos el vídeo. Sí, no os preocupéis. No, queremos el taller. Pues, lo haremos, seguro.